Este bloque lo vamos a dedicar a la moda y con uno de los diseñadores más destacados del Ecuador que presenta esta semana su nueva colección Spring Summer 21-22 en colaboración con Stella Artois en su versión Petit. Así que le doy la bienvenida con muchísimo cariño y con toda la alegría al Gusi Moscoso. Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Boga, por darnos este tiempo, por estar aquí en el programa. Querida Toñita, qué bueno verte, buenas noches. Buenas noches a todos, qué bien se siente estar de regreso en sí. El canal, en nuestro canal, Telerama, me encanta. Qué bueno, estamos muy felices de tenerte por acá, Gusi. Bueno, vamos a conversar un poquito. Primero, este lanzamiento en conjunto llamado Start Again, o sea, empezar de nuevo, ¿no? O empieza de nuevo. Se llevará a cabo el viernes 27 de agosto a las 19:30 en Plaza Lagos Town Center. Así que quiero que nos cuentes primero cuál es la propuesta de este evento. Bueno, sí, tengo el honor de ser el embajador de Stella Artois. Y realmente hemos venido planificando ya este evento hace algunos meses. La idea es poderles presentar la nueva colección inspirada en la vida Artois, inspirada en retomar lo que dejamos pre-pandemia. Y por eso es que la colección se llama Spring Summer 21-22 Start Again. La idea es que volvamos a donde empezamos o donde dejamos aquellas conversaciones y aquellos momentos especiales. ¿En qué se ha inspirado, Gustavo, al momento de crear esta nueva colección? Bueno, para mí la inspiración continúa siendo mi gente, continúa siendo esa realidad que vivimos. Es importante para mí saber qué es lo que, digamos, qué es lo que el ecuatoriano siente, qué es lo que necesita en ese momento, y todo eso se vuelve parte de mi inspiración. No soy de los diseñadores que se inspiran en un color específico o en una situación específica. Creo que la inspiración es también dónde quisiera que estemos, cómo quisiera que regresemos a una nueva realidad. Sí, te voy a pedir que nos adelantes un poquito los colores que se utilizaron en esta paleta. Bueno, estamos, nunca dejo de lado el blanco y el negro, que me parece que son colores que deben acompañarnos en todo el tiempo, al igual que el azul, y presentamos una paleta un poco más otoñal, porque es importante hoy en día, con el mundo como está, con la cantidad de viajes que tenemos, que la persona que está hoy en día en el sur, donde es invierno, puede estar también al día siguiente en el norte, que es verano. Entonces, los colores son... Los colores de acento son chocolates, mostazas, tostados. El azul piedra también es un color que estamos presentando muchísimo. Hemos hecho también en la colección un poco de patchwork, porque quiero hablar del reciclaje, de reusar, de darle una segunda oportunidad a ciertas cosas. Maravilloso. Y Gustavo, este año cumple 20 años ya como diseñador, ha elaborado junto a la marca Venus una colección que nos encanta. Así que por favor, si nos cuentas también sobre esta alianza y cómo fue ese proceso de creación de esta línea de zapatos. Bueno, ese también es un proyecto hermoso que lo lanzamos hace 2 semanas. Hace 6 años aproximadamente estuve interesado pues en trabajar con ellos, empecé a hacer la búsqueda. ¿Por qué? Porque me parece que Venus es uno de los comunes denominadores en nuestra sociedad, ojo, como el fútbol, ¿no? Que nos gusta a todos, no importa de qué estrato socioeconómico vengamos, estamos todos en el fútbol y lo mismo pasa con Venus. En Venus pasa, usa el trabajador del jardín, el trabajador de la construcción, el empresario, el estudiante. Entonces, para mí era importante darle ese realce y hacerle una oda a este producto que me encanta. Y lo hicimos a través de hacerle un level up al producto. Los materiales que utilizamos en la parte de la capellada, en la parte exterior que ven, son materiales nobles de algodón, y en la parte interna también trabajamos con cueros vegetales que ayudan a que no el pie no sude, a que no se acalore el pie. Tiene mayor comodidad la plantilla, así es que pues,
Guti, estamos justamente mientras nos cuentas, estamos viendo en pantalla las imágenes de los zapatos de esta colección de Venus by Guti Moscoso. Hablemos de los colores, porque veo una variedad y déjame decirte que me encantan. Gracias, gracias mil. Son 7 colores. Tenemos en blanco de lona, pero lona de algodón. En terciopelo tenemos en azul, en verde, en negro. Dentro de la edición limitada se hizo una edición aún más limitada de burgundy. Y tenemos 3 tonos de escocés también. Sí, porque vi ahí los cuadros, vi por ahí también unas líneas fucsia que me encantaron. Sí, la verdad es que están hermosísimos. Y tenemos uno de jean también. Y bueno, ha sido un proyecto que nos ha alucinado y es un proyecto que se, digamos, un producto que se terminó en 2 semanas. Aproximadamente se acabaron casi todos los pares. De verdad, y yo iba a preguntar que dónde encontrábamos la nueva colección y la línea de zapatos. Todavía queda un poco en la tienda de Plaza Lagos y estaremos pronto contándoles cómo vamos a hacer la siguiente colección de Venus, en donde ya vas a poder pedir tu propio zapato y personalizarlo. ¡Ay! Increíble, Guti. Gracias por traernos todas estas novedades. Recuérdanos, por favor, tus redes sociales. Bueno, nos pueden seguir en @GustavoMoscoso, que es digamos, el Instagram oficial de la marca, al igual que en nuestra tienda online, GustavoMoscoso.com. Y si les interesa seguir al personaje, es Gustav Moscoso, solo con pequeño. Maravilloso, Gus. ¿Veo camitas para perritos o estoy loca? Ya estoy muy perruta, que vi unas camitas para perrito por ahí. No. A ver, nosotros es parte súper, súper importante para nosotros. ¡Ah! Son familia. Claro que había sí. Había que pensar en todo y en la pandemia me pareció también importante darles un espacio a estos seres maravillosos que nos regalan amor sin esperar nada a cambio, así es que les hicimos la línea Pet a Gustavo Moscoso, que tiene estas camas ergonómicas para perritos, para gatos o para cualquier mascota que tengamos, que se sientan tan cómodos como nosotros en la sala. Maravilloso, Gus. Qué lindo poder conversar nuevamente y bueno, tener diversidad de productos, ¿no? Entre una línea pet friendly, tener ropa, calzado. Bueno, pues esa es la diversidad y la variedad que siempre nos trae Gustavo Moscoso. Así que éxitos y estamos en contacto. Muy pendientes, ¿ah? Gracias, miles. Espero, por favor, vamos a estar transmitiendo nuestro desfile el día viernes por nuestras cuentas de Instagram. Me encantaría tenerles e invitarles a todos, pero para mí el tema de la restricción en estos momentos no me permite invitar a tanta gente como quisiera. Pero el desfile va a ser maravilloso. La colección con Estela está espectacular. Vamos a presentar la nueva imagen de Estela Petit Artois. Así es que, por favor, estén atentos. Visiten la tienda nueva. Nos hemos reactivado súper bien y aprovecho siempre para agradecer porque hemos llegado a estos 20 años gracias a ustedes, gracias a que han confiado, gracias a canales como Telerama que nos han dado un espacio para mostrar lo nuestro y personas como tú tan queridas que han confiado en nuestro trabajo. Gracias. Guti, siempre un gusto, un abrazo a la distancia, a la próxima lo tenemos en estudio seguro. Besos y abrazos y éxitos. Chao, chao. Gracias. Bye, bye. Bye. Bueno, amigos televidentes.